Constantemente el Servicio Nacional de Salud Animal recibe denuncias sobre el destace ilegal de animales, sobre todo de res. La población compra ese tipo de carne sin darse cuenta que no tienen las medidas higiénicas necesarias. Ya tenemos dos personas que se han identificado, arrestado y todo lo demás en OSA, van para juicio. Han sido dos casos de destace. En Pérez León tenemos unos 3-4 personas identificadas. Lo que pasa es que esto es un proceso lento de justicia, ¿verdad? Primero la OIJ tiene que recabar todas las pruebas, eso tiene que pasar para la fiscalía hacer el estudio, hacer la acusación y que le den y que llegue a juicio. Eso dura un año en llegar a juicio y la gente dice, bueno, ¿por qué ese cuatrero todavía está suelto? Sí. Bueno, es un asunto de legalidad, ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos policías, ni jueces, ni fiscales, ni nada de eso. Por esa razón, el SENASA ya elevó denuncias a los tribunales de justicia. Roberto Carranza, director regional de la zona sur, dijo que en OSA, por ejemplo, ya fueron tramitados dos personas sospechosas de realizar este tipo de actos. Además, en Pérez Celedón ya tienen identificados unos 4 que esperaban pronto sean denunciados. Solo el ganado y no hay cuidado y la gente tiene. Pero mire, hemos tenido casos aquí en Pérez Celedón el mes pasado de que le robaron una novilla a un señor. Que la novilla la tenía amarrada, no amarrada, metida en un corralito a 25 metros de su casa. Llegaron y ahí mismo se le degollaron y ahí mismo cuando el señor se levantó lo que encontró fue la piel y la cabeza. Son gente normalmente con alguna capacidad o mucha capacidad de destace, ¿verdad? Y que han aprendido en 5 minutos en matar y robarse la carne de las redes, ¿verdad? En los lugares donde más problemas se presentan son los cantones de OSA y Buenos Aires de Punta Arenas. Muchas veces la gente, como se la vende un poquitito más barata, o sea, eso se convierte en cómplice. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces lo necesitamos a la ciudadanía que si ven algo raro en una carnicería, por el tipo de carne, por el tipo de corte, yo te puedo mostrar fotos que tenemos aquí donde se ve la carne con zacate o se ve la carne con suciedades. Ellos lo lavan, pero usted ve que el corte es un corte hecho chambón, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que ver, que la gente nos denuncie, que la gente nos ayude, ¿verdad? No tanto nosotros, sino que una denuncia a la OIJ, o una denuncia a la Fuerza Pública, o con nosotros y nosotros se las tramitamos hacia la OIJ y hacia la Fuerza Pública. Eso es lo primero, ¿verdad? Es decir, el consumidor se deja meter carne robadas. En el SENASA hacen un llamado a la población a no comprar carne ilegal y que más bien lo hagan en los establecimientos comerciales autorizados.